Peligro sin codificar se acerca a los 10 años de vida. En esta, su novena temporada, en simultáneo en Telefe y en la señal internacional, disfrutamos del humor de este grupo de amigos que realmente se sorprenden en cada emisión. En esta oportunidad, charlamos con Yayo, uno de los protagonistas indiscutidos de Peligro sin codificar, con Pichu Extraño y con Nazareno Motola. Con ellos tres conversamos sobre el humor, sobre sus comienzos y sobre este gran grupo de amigos llamado Peligro sin codificar. Una nueva temporada de Peligro sin codificar. La alegría que tenemos de estar aquí nuevamente en la pantalla de Telefe. Gracias a ustedes por este aguante y por preguntarnos constantemente cuándo volvía. Bueno, acá estamos ahora. Aguántennos. Volvió PSC, volvió Peligro sin codificar. Es el hashtag. Peligro sin codificar, una nueva temporada para toda Latinoamérica. Una cosa inaudita. Sí, y ojalá fuera de Argentina entiendan algo de lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Porque es una sorpresa de que haya tenido este alcance regional que nosotros no lo teníamos en cuenta. Nosotros estamos, digamos, concentrados en hacer el programa y a medida que íbamos haciendo el programa nos íbamos enterando que se está viendo a nivel, no sé, latinoamericano. Latinoamericano, Miami. Hispanoparlante. Hispanoparlante también. Mira, Europa del Este. Oceanía. No te puedo creer, Europa del Este. Sí, Israel. Sí, sí, hay muchos territorios donde los productos de Telefe Internacional se ven muchísimo. Así que, si chequean, van a empezar a recibir correos de distintos lugares del mundo, muy copado. Aparte, muchos argentinos también, viviendo afuera, sí, que encuentran en la señal como un lugar para seguir vinculados. Bueno, bienvenido sea y desde ya un saludo a toda esa gente que la verdad no esperábamos tener esta llegada directa con ellos. Che, y otra temporada más, ¿cómo nos engancha? Con ganas, con el equipo rearmándose, pensando cómo ir modificando el humor, ¿no? Digo, para no perder la esencia, pero a la vez seguir sorprendiendo. Sí, sí, con ganas, siempre con ganas. Porque sin codificar para nosotros significa mucho. Es un producto que amamos, que queremos. Aparte, no solo por el producto, sino porque te da mucha libertad. Nosotros tenemos una libertad quizás única. Entonces, por eso lo queremos tanto. Y nosotros también, en lo que es el grupo, nos queremos, nos queremos mucho y estamos muy felices de estar nuevamente unidos, juntos y poder pasar un domingo como bueno, en la novena temporada es Peligro. Claro, es un montón de tiempo. Y ya era como una terapia también, más que un trabajo, una terapia de grupo. Eso les iba a preguntar, ¿funciona como un uy, tengo que ir a laburar o no? Vamos que voy al canal. No sucede nunca eso. Digamos, también lo que tiene es como la libertad de que vas a ser un personaje y de repente no estás preocupado porque funcione o no. Lo único que te tenés que bancar es la puteada que te gritan desde afuera. Pero digo, es parte del juego donde uno se divierte. Así que uno viene como a divertirse. O sea, hay gente que se va a divertir a otro lado, nosotros venimos acá. Y juegan también a sorprenderse entre ustedes. Digo, los que vemos el programa y los seguimos, ya reconocemos cuando vos te encontrás con algo, Yayo, que no tenías previsto o que no esperabas, se te nota en la cara. Es la idea de que nadie le comente al otro lo que va a hacer. Claro. Y no solamente eso, sino que muchas veces se mandan en bola, directamente. La mayoría de las veces. No, claro. Es más, creo que hasta ahora no salimos ninguno todavía con algo. En los ojitos ya, fíjate vos cómo será que no entendemos que ya en los ojitos te das cuenta que es, voy a decir, ¿a qué entraste? ¿Qué viniste acá? Claro. Hay uno que siempre tiene los ojitos así que se llama Pachu Peña. Pero, ¿ah, sí? Pero eso, tocaste un tema porque el otro día, por ejemplo, yo me reía porque, claro, ahora es toda la es técnica de Telefe. Nosotros veníamos de una coproducción, entonces, claro, muchos de los técnicos no están entendiendo el juego y eso. Entonces, Néstor, que ya es un compañero de año de Videomatch, la otra vez me decía, cambiate, por favor, cambiate. Le digo, pará, no me puedo cambiar ahora. ¿Pero por qué no te querés cambiar? ¿Por qué no? Porque yo no quería que me viera él. Claro. Ni que me vieran los otros. Ese es el juego que hacemos nosotros. Porque si ya te ve de anterioridad, no tiene gracia. Claro. Entonces ya, la gracia es cuando vos entrás y... Y, por ejemplo, el otro día que hicimos el Piruliño Gaullo. Aquí, con los dos Piruliño. ¡Piruliño Gaullo! ¡Cuidado con el explosivo! ¡Quiere que le floten la cucha!
ellos no sabían nada, ni sabían qué iba a pasar, ni sabían que yo estaba vestido igual. Entonces esas cosas, nosotros buscamos sorprendernos en ese tipo de cosas. Y yo creo que la gente sabe que parte de la gracia y de la joda es lo que va pasando entre ustedes, porque se nota que hay un primer nivel de humor que es el que el programa le propone a la gente, y como una segunda capa, digamos, que es la joda que pasa ahí, que la gente la empieza a detectar y encanta. Eso a la gente la vuelve loca. Y es uno de los secretos del programa. Y bueno, y ojalá, qué sé yo, la gente nos acompañe en este nuevo ciclo, medio ciclo, digamos, porque hemos arrancado julio. Con el año empezadito, claro. Pero el arranque ha sido muy bueno, agradecerle ya este acompañamiento que hemos tenido. Y ahora, bueno, queda, digamos, ver cómo seguimos hasta fin de año, ¿no? Es la historia. No, anunciantes, en Infumable veo un montón de anunciantes, sí, que incluso te sorprenden. Sí, Infumables, este pequeño segmento que tiene el programa, tiene sus propios auspiciantes muy particulares, donde justamente, como decís vos, nos sorprenden porque justamente entra el auspiciante cuando estamos al aire. Claro. Nos enteramos ahí. Claro. Estabas como medio perdido en la vida, ¿no? Medio mareadito. ¿Por qué? Porque no estábamos nosotros al aire. Infumables, ¿ves? Para vos. Tenemos nuevos auspiciantes en este nuevo ciclo que arranca con una fuerza inusitada, realmente. Tenemos a... Llegaron las galletitas, esta. Agarrás una y empieza la fiesta. Coco, avena y omega 3. ¡Qué paquete que tenés! Y como dicen los que saben, si tu hermana está un poco hambrienta, decile que pruebe esta. Muchísimas gracias a este nuevo auspiciante que confía en nosotros. Y bueno, y hay que lidiar con la... Desde que empezó Sin Codificar, nosotros tenemos una frase siempre atrás que nos miramos y yo siempre le digo, ¿no? Que Dios nos ayude. Ese grito de guerra. Sí. Que Dios nos ayude. Esa sería la charla, la arenga técnica antes de empezar. Está muy bien. Ahora voy a ir con preguntas puntuales. Nazareno se sumó, quizás desde los últimos, se sumó a esta troupe que ya viene muchos años haciendo humor, incluso antes de Peligro. Por ejemplo, vos, Yayo, te propusiste este presente. Vos, digamos, hace años dijiste, voy a ser humorista, voy a laburar en tele, voy a hacer gira con unipersonal. ¿O te lo fuiste encontrando? Claro, lo vas descubriendo. Yo no soy de planificar mucho. Y ves, digamos, disfrutarlo. Disfrutarlo y ver cómo se van dando las cosas. Y tratar de manejarlas. Es así, es muy espontáneo todo. Planificar, digamos, sí, por planificar el programa del próximo domingo. Claro, ahí. Más de ese horizonte, no. Y después la gente que se va incorporando hoy en día, no sabemos si, como el caso del que queda acá dentro del canal de otro programa y se mete en el nuestro. Es un remanente, un stock. Hay personajes, no sé, que quedaron de un programa del martes, llegamos el domingo y nos encontramos que te dando votos. Bueno, ven y dale, entra acá con nosotros. Y nada, pero ha sido es un cabildo abierto. El programa siempre decimos lo mismo, es un cabildo abierto. El que tenga algo para venir y hacer... Bienvenido, bienvenido, claro. Claro, porque nos aporta también esa frescura y esa novedad domingo a domingo, claro. Donde nos ayuda a nosotros también, ¿viste? A ver lo que hacen los colegas, la gente que está arrancando, nuevos personajes que aparecen, te ayudan a vos también a ir adelante con, no sé, con nuevas cosas también. Claro. Te pregunto a vos, arranqué por vos porque sé que tenés ahí una carrera universitaria, nada que ver con el humor. Sí. Entonces digo, ¿cómo fue que convivieron esas cosas o eso quedó abandonado? Y no, quedó la carrera universitaria, quedó abandonada. Ya la balanza se inclinó para este lado. Muchos años hicimos las dos cosas. En la época que hacíamos los pubs en Córdoba, ejercía la carrera y a la noche laburábamos en los ¿Que vos sos licenciado en economía? En economía, claro. Y después, ya una vez, cuando vinimos acá a Telefe, al viejo Videomatch, a mediados de la década del 90, ya la balanza se inclinó para este lado, porque no había tiempo para dedicarla, claro, a la carrera universitaria. Sí. Se dio así, qué sé yo, y vamos a disfrutarlo. A veces no te parece como que eso era otra vida. Yo tengo casi 4 años de económica, y cuando me acuerdo que iba a la facultad... ¿Vos estuviste economía? Sí, en la UAE. Yo estuve en la Nacional de Córdoba y era una vida muy linda la que llevaba. Sí, pero uno. A mí hoy me parece otra encarnación, me parece que uno era yo. Sí, raro, los recuerdos como que se van borrando, ¿no? Sí. Pero uno tiene los mejores,
era una vida muy linda la que llevaba uno. Una claro. vida muy social muy linda, conociendo gente de todas partes del país, de diferentes países que venían a estudiar. Córdoba es un centro universitario muy fuerte claro, que reúne gente de todo el país. Las peñas, había una fiesta todas las noches, la máquina nos daba el cuero todavía. Claro, otro como, motor. Claro, uno generalmente ya arrancaba los martes en esa época. Sí, señor. Hoy, con suerte, un asado el sábado, el viernes ahí nomás, porque el otro día no te la bancas. Claro. Pero era una vida maravillosa que llevamos a la claro. universidad. ¿Cómo llegaste vos, Pichu, a esto? ¿Te lo planteaste, te lo propusiste? El buquebús, te trajo el buquebús. ¿A cruzado la banda oriental? Sí. Claro, arriba, vamos, la frente allá. No, yo siempre de chico, siempre estudié guitarra, piano, me gustaba la música, cantaba folclore. Pero siempre me gustaba el te ibas para el humor, payaso. Siempre, sí, claro. siempre, siempre. Te estás olvidando lo del peluquero. Sí. Buen dato. Tenemos títulos, ¿eh? Soy coafer. ¿Sos coafer? Sí, soy coafer. A él le gusta decir coafer. De verrugas también. Sí, sí. Es un amigo que... ¿Estudiaste, hiciste el curso, sí, tenés sí. el titulito, todo? El... Sí, sí, tengo el diploma, me recibí año 91. Tomá. Sí, me recibí de peluquero. Es más, varios ahí pasaron por... ¿Te pasaste la maquinola? Sí, la maquinola y también hemos hecho cortes. Sí, sí, al señor varias veces. Pichu style. No me acuerdo, sí. Sí, hizo unos picotazos, ahí le dimos. ¿Y ejerciste un tiempo? ¿Tuviste, sí, laburaste en un boliche que tuviste propio? No, yo trabajé 4 años con el peluquero del barrio, que me dijo, necesito una persona de confianza y a vos te conozco de los 12 años, entonces necesito que me des una mano. Y ahí empecé, 4 años y medio casi. Hacía paralelo que yo laburaba en Canal 4, hacía un programa infantil, llamado Jugo de Colores. Y después hacía carnaval, que esa es mi base, ¿no? El carnaval allá es muy lindo. Fortísimo. Muy... El carnaval es hermoso. Y ahí aprendí a cantar, a bailar, a actuar, más allá de la base que uno tenía musical. Entonces siempre como que mi vida rondó en todo esto, ¿no? Pero... ¿Y cómo te mandás para acá? Yo me mando para acá porque justo haciendo el programa infantil van a hacer las cámaras de Tinelli, digamos, de las cámaras de Andrea Frigerio, llamaba la cámara, sí, la mesa de Andrea Frigerio. Y fueron a grabar allá y, bueno, conocimos aparte de la producción. Y yo me acuerdo que le digo, en ese momento estaba Álvaro Navia, sí, Almada y otros chicos más que también... Estaba Marcos Gorban ahí con esas cámaras. Marcos era, sí, estaba Marcos y estaba el hijo de Emilio Dizzi, Emiliano Parada. Pepito Parada, estaba el negro Claudio Ramos. Todo, Claudio Ramos. Hermosa, claro, la gente hermosa de Telefe de años. Seres de luz. Sí, señor, sí, señor. Entonces, bueno, y les digo, yo le digo, che, loco, vamos a hacer un video, vamos a probar, a ver que... Si igual el no ya lo tenemos. Le digo, oh, qué onda. Y bueno, y pasa que Álvaro y Seba ya estaban más en el canal porque hacían un magazine todos los días. Y ellos se contactaron un poco más. Y yo también, viste, buena onda. Y de buena primera lo llaman. A los meses lo llaman. Che, mirá, necesitamos gente de la cámara oculta. Nos vieron nosotros también, viste, que tocábamos, que cantábamos. Entonces, bueno. Y bueno, aquellos fueron primero. Yo no podía porque yo me estaba por casar también. Tenía el contrato ya para el programa infantil, no me podía ir. Yo fui al otro año, en el 98. Bueno, me llamaron, vine, hice un casting, porque la verdad tuve que hacer un casting. Quedé y ahí empecé a hacer cámara oculta. Claro. Y ahí, desde el 98 hasta acá, ha corrido mucha agua debajo del puente. Tomá. Mira. Sí. Pero bueno, ya decidiste quedarte. Gracias a Dios, agua cristalina. Tomá. Está muy bien. Está muy bien. ¿Cómo se da lo tuyo? Porque vos venís más de la parte circense, más lo físico, sí, lo acrobático. ¿Y el humor cómo aparece? Estaba yo, digamos... Quería tomar un café, sí, boludo. Estoy como medio dormido. No, él quiere decir, los veía de chiquito, pero no quiere mandarse aguachada. ¿Sabés que me pasaba eso, de verdad? Fue muy fuerte lo que, sí, claro, de la historia que viene, sí, él. Y es como que lo coimió. No, en realidad, digamos, eso sí me pasaba, que yo los veía de chico, los veía, me acuerdo cuando estaba yo, era Videomatch, que estaban todos sentados abajo de los micrófonos, claro, y había un elenco enorme, y de muy chico siempre como que me imaginaba por ahí estar, pero no es que lo busqué o fue surgiendo. Un día me fui a una escuela de circo y de la escuela de circo... Me puse de novio con una chica que el padre hacía las cámaras ocultas de Mundo Marino. Y a partir de ahí, un día estábamos sin trabajo, los dos, estábamos en el circo, laburando también, y nos llamaron para hacer una cámara oculta y para hacer unos dobles de riesgo en un programa que se llamaba Vale la Pena. Sí, señor, sí, señor. Y era... Agarró un lagrimón, sí, ahí. Sí, 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 porque nunca lo reconozco y es verdad, digamos. Lo primero que hice en televisión fue un doble de riesgo del personaje que estaba en Vale la Pena.
Y bueno, y a partir de ahí, a las 2 o 3 semanas, voy a hacer una cámara oculta, que era la peor clase de tu vida. Y ahí, sí, me acuerdo, perfecto. Y ahí, a partir de ahí, arranqué. Y después, como todo, una vez estando ahí, vas conociendo y me fui conociendo un poco. Si bien yo estaba en las cámaras ocultas y por ahí no los conocía mucho a ellos, pero nos cruzábamos. Y bueno, después fue surgiendo que fui laburando en un lugar, en otro. Te vas vinculando, claro. Claro. Hasta que nos volvimos a cruzar un día que lo fui a ver a Paván cuando ellos estaban en otro canal. Perfecto. Que fue el último año del otro canal y ahí... el señor me vio cara de lástima, mi hijo está cagado de hambre. Vamos a llevar. Che, ¿y ese pibito dónde quedó? Sí, no. No, y la verdad es que al toque me dijeron, che, bueno, Nasa, vení, ¿qué tenés para...? Y bueno, propuse unas cosas que ninguna funcionó, como lo que te decía. Pero después, bueno, que se quede, pobre. Así claro. Que después fuimos generando. Entre prueba y prueba, algo fue quedando. Se encariñaron. Quedó el Rebo 4, sí, quedó el Rebo 4. Está bueno, está muy bueno. Bueno, una nueva temporada, contentos, un gran grupo de amigos que viene a divertirse. Muchos años de esto, porque hay mucho laburo atrás de esto, ¿no? Es que uno viene y arranca. Hay mucho, mucho girar y mucho también creo yo que es la base de esto, mucho probar y equivocarse, porque cuando todo funciona no cambias nada. Lo bueno de los cambios es cuando dices, che, por acá no, entonces te empuja a la búsqueda. Y el domingo pasó, sin ir más lejos, pasó. Prueba y error. Sí. Método científico que le decimos los que hemos pasado por la universidad. Sí, señor. Sí, no, digamos, el programa va a cumplir casi 9 años al aire. Y yo creo que eso es lo meritorio, que vos decís, mirá, ya estamos, hace 9 años que estamos al aire. En el momento no te das cuenta. Ahora, cuando mirás un poquitito para atrás, es como que decís, bueno, algo bien hicimos, ¿no? Porque claro. Hoy en día un programa en la tele que cumpla casi 9 años y un programa específico como el nuestro... Es una alegría personal y grupal que hayamos llegado tanto tiempo, tan lejos con tanto tiempo claro. Al aire, ¿no? Porque los programas humor están en extinción, lamentablemente. Claro, es cierto, sí, es verdad. Es un género que va quedando medio desdibujado sí. y cada vez hay menos del que mantiene realmente nuestro humor. Porque empezás a ver humor como regional, sí, ¿viste? Como sí. Humor de... para todo el mundo. Me parece que el humor de Peligro 5 Fecal es muy particular y la gente lo banca por eso. Bueno, veremos la verdad, no, yo me quedo sorprendido a toda la gente esta que estamos llegando con esta nota que estamos haciendo con vos. Sí. Así que bueno, esperá que lo disfruten y veremos qué les gusta o qué no les gusta, porque la verdad que es un público que no sabíamos. Nuevo. No sabíamos que teníamos esa. Y tenía llegada. Razón la chiqui, el público sí. Se renueva. Así que en una vez terminamos aprendiendo ruso. Sí. Claro. No sigan muchos jugadores de fútbol. Montenegrino. Sí. Nos siguen muchos jugadores de fútbol que están jugando en el exterior. Miran muchísimo el canal. Sí, miran muchísimo el programa, así que le mandamos un beso a toda la gente, pero también a los que están allá defendiendo los colores argentinos tras un balón. Qué hermoso. Bueno, fue como lindo para cerrar. Es lindo para cerrar. Cerremos acá. No sé cómo podés matar esto porque. Sí. Muy bien, con el aplauso, bicho. Te conmoviste, decilo. Acá. ¿Viste? Me pego acá. Me mato. Directo al corazón. Un abrazo. Por favor. Pacho, tendríamos que estar en horario central, ¿verdad? Vamos, Pacho. Estamos haciendo enojado sí. Y a desgano, porque imagínese sí, esto sí, con el plató. Acostumbrado como con quite de colaboración. ¿Cómo se llama el lugar donde corren los panchos? ¿Dónde? Panchódromo. ¡Sí! ¡Los Rebo! ¿Alguna vez tus hijos preguntarán por ellos? Hola, para todo el público del mundo que nos sigue por Telefe Internacional, este saludo del señor Pichu, del señor Nazareno y del que les habla. Un abrazo enorme y ojalá colmemos de alguna forma sus expectativas. Kisses for todo all the world. Sí. Eso que dijo él. ¡Aplausos! Beautiful.